qué es, todavía es menor, porque es la entrevista. Buenos días, señor. Nosotros venimos de la Escuela Secundaria General de Victoria Casada. Somos una organización y empiezan a responder a nuestras preguntas. ¿Cómo se llama? Lucía López Lara. ¿Le gusta el trabajo que realiza? Claro. Se aprende mucho. ¿Por qué? Ah, porque cada vez vienen pacientes con diferentes enfermedades, se exige más para aprender, para estudiar, para... te ayuda mucho. ¿Por qué escogí esa carrera? Porque... bueno, de manera muy personal, porque al menos en mi familia tuve una experiencia... muy dura con un familiar mío que se enfermó mucho. Tuve una enfermedad muy fuerte, incluso más tarde hasta la vida. Y de ahí empezó a dar el gusto por investigar, por conocer. Más que nada fue personal. Claro, ya dentro de la carrera, pues va uno optando o aprendiendo diferentes cosas, diferentes materias, y ya se va a ¿qué le gusta de su trabajo? Me gusta que pueda ayudar. Que pueda ayudar con lo que yo tengo. ¿Por qué? Sí, porque viene un paciente y viene con la idea de que tú le puedes solucionar un problema de salud, y uno tiene la facilidad de hacerlo con el estudio que uno tiene. ¿Y qué no le gusta de su trabajo? ¿Qué no me gusta? Y a veces la gente es impaciente. No me gusta. Y a veces no tienen bien el paciente debe ser paciente, ¿no? Debe de esperar, pero a veces no puede. ¿Por qué? Porque a veces tienen alguna urgencia, ¿verdad? Pero eso sí no me gusta, la gente como que se desespera. Usted es doctora, ¿verdad? Si no hubiera sido doctora, ¿qué otra carrera hubiera seguido? Me hubiera gustado haber sido maestra. Maestra. Sí, me gusta dar clases y pasar a educación, me llamó mucho la atención. Eso hubiera escogido tal vez. Sí. ¿Qué tipo de enfermedades son más frecuentes? Acá en esta zona lo más frecuente son las enfermedades respiratorias, las enfermedades por diarrea, por parásitos, y pues son las más comunes. Bueno, ¿y qué les recomienda para prevenir enfermedades menos frecuentes en el cuerpo? Ah, okay. Aquí lo importante es la higiene, ¿sí? Muchas de las enfermedades podemos prevenirlas si llevamos una higiene adecuada, una higiene tanto personal como del lugar donde se está, que sería la escuela, ¿no? Si mantenemos limpia la escuela, si mantenemos en cuanto a la basura y todo en su lugar, pues vamos a prevenir muchísimas enfermedades. Más que nada es promoción. ¿Qué medicamentos debe de llevar un botiquín escolar? Ok. Dentro de los medicamentos más importantes deben de ser medicamentos para curación, como gasa, tela adhesiva, alcohol, ¿sí? Lo que es también isodine para poder hacer alguna curación. Pastillas o analgésicos como el paracetamol, alguno que otro antibiótico también podría ser adecuado. Y ¿qué otra cosa podría ser? Algunas bandas, como son los curitas, que sirven para alguna herida que son menores. Pues eso es todo. Venimos a visitar Susana, Rosario, Nayeli Carolina. Muchas gracias. Gracias. Claro, gracias.